Buenos días, ¿qué tal están? Lunes y nosotros comenzamos la semana de la mejor manera posible, con su compañía y también con la compañía de nuestros tertulianos que ya llevan un rato hablando de alguna que otra noticia. Pero como cada día, yo les tengo no solamente que invitar a que nos acompañen hasta la una del mediodía, sino también les invito a que apunten nuestro número de teléfono, porque no solamente van a poder participar en nuestra tertulia, sino que también tenemos sorteo gracias a Pizón Pizza on Pizza, 957-9401-11. Ese es el número de teléfono que pueden marcar durante toda la mañana hasta la una del mediodía para participar participar con nosotros y si también nos quieren dar su opinión sobre cualquiera de los temas que nosotros vamos a tratar, aquí estamos para escucharles. Y para hablar también están con nosotros nuestros dos compañeros de los lunes. Gerardo, bienvenido encantado de estar aquí contigo y de nuevo impresionadísimo por las botas tan magníficas te que traes, te a ti mis botas es eh, que me encantan todas calzado. las botas, tienes unas botas preciosas, muy bien, te quedan fenomenales. muchísimas gracias, así da gusto empezar un lunes oh, ¿eh? claro. además a juego contigo y a juego también con Adolfo sí. bienvenido, sí, hoy estamos gracias. hemos estamos elegido poquito... color hoy un poquito morado. Sí, 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 sí. Pensando en la Semana Santa, que se acerca. Sí, sí, sí. Estamos eh, ahí quien está en la previa de, de campaña y nosotros estamos en la previa de cuaresma. Cada uno, cada uno que coja lo cada que Cada uno quiera. tira para lo suyo, ¿no? Total. Bien. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y el tema del día, yo creo que es sin duda alguna esa visita que tenemos hoy por parte de los Reyes de España que vienen a esa entrega de, de, de premios, además unos premios. Pues que apuestan por la cultura, que falta hace, todo hay que decirlo, y que además dentro de un ratito vamos a estar en directo nosotros también desde el Palacio de la Merced, porque allí se van a entregar esas medallas, y, y bueno, pues apostando, como yo digo, por, por el arte, por la cultura, por las bellas artes, hace falta. Hace falta muchísimo que se apueste por esos ese contenidos, pero yo resaltaría primero la presencia de los reyes Hombre, en Córdoba, que es una gran... Eh, suerte, pero después, aparte, como bien digo siempre, es eh, una oportunidad de mostrar a todo el mundo eh, eh, la riqueza cultural, culinaria, eh, monumental, todo el patrimonio que tenemos en Córdoba, pues ahora mismo está constantemente eh, visualizándose en todo tipo de medios de comunicación. Uh -huh. eh, ahora mismo tenemos ahí la cena que hubo la ayer... ¿La cena de, de ayer? Eh, Modelos Campos, eh, bueno, una auténtica maravilla que, que Córdoba esté ahora mismo en todos los medios de comunicación y además por un motivo tan magnífico. Por supuesto. Eh, medallas de oro al mérito en las bellas artes. Ese, ese concretamente son los galardones que se van a entregar dentro de un ratito. A las 12 está previsto que comience el acto. De esto sí gusta hablar, ¿no, Adolfo? Yo creo que aquí coincidimos <coughs> los tres, ¿o Hombre, no? Claro, por supuesto. ¿Sí, ¿no? <coughs> Todo lo que es cultura y, y riqueza para, patrimonio, para resaltar patrimonio, de, en este caso de Córdoba, que es donde se de, desarrolla la entrega de, esta, de estas medallas, pues mejor que, mejor que mejor. Y la verdad es que hay premiados bastante, bastante importantes uh -huh. y bastante interesantes, y, y dentro de toda la. ...las ramas de, de lo que ofrece hoy en día la cultura en este país. El ministro de Cultura ha sido también el encargado... Bueno, anoche el encargado, y lo estamos viendo... De, ...de ejercer de anfitrión en esta cena... ...en la que se le dio la bienvenida a Córdoba... ...a todas las personas que hoy van a ser galardonadas... Eh, ...personas y también entidades... ...porque se premian tanto a, a personas en particular... ...como a entidades, a mí me ha llamado la atención... ...que la nota de prensa que hemos recibido de, de estos eh, galardones... Va a ser Lolita la encargada de alzar la voz en nombre de todos los premiados. O sea, me, pues me ha llamado la atención que sea ella, no sé qué opináis vosotros. ¿Y por qué no va, va a ser Lolita un referente de la cultura de España? Claro que sí, además, muy digno y magnífica. Yo disfruto muchísimo con todo el trabajo que hace Lolita y de eso se trata, de poner en valor eh, todo el, 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 el desarrollo cultural que hay en España y desde los cantantes, a sí, escritores, a cualquier rama de eh, disciplina de la cultura, y fantástico, ahí está José Luis Perales, eh, eh, con también. el ministro, eh, eh, yo destaco la elegancia, la verdad, que eh, de todos los, los, la, los que están recibiendo aquí a, en Bodega del Campo, <coughs> eh, que, que, que... María Luisa Merlo, también Madre la hemos Merlo, visto ahí. Hombre G. ¿Eh? Es que ¿qué? el abanico es muy amplio, porque claro, claro, hombre, estamos eso, hablando claro. de la cultura de, de la manera más amplia posible, no de ahí que veamos a, a una mezcla de personalidades culturales tan diferentes, que no pero, solamente nos claro, centramos. Es que con estos muchachos eh, pasé yo mi juventud. Fíjate, ¿Eh? eso fue ayer, eso, eso fue, fue ayer, hace, Gerardo. Hace, hace un telediario, la verdad <laughs> que bueno, yo estoy bastante más joven, que yo, pero que. <laughs> pero que. Anda, que no he bailado yo en la discoteca Don Gonzalo en Montilla con. Con esos muchachos. Uh -huh. ah, yo me lo he pasado fenomenal. Pero... La lista, la verdad es que es bastante amplia, sí, sí, todas sí, las personas sí. que hoy van a Una ser galardonadas, y como hemos dicho, el abanico es muy amplio de, de posibilidades, porque tenemos incluso eh, traductores, eh, también a título póstumo un, un, un torero, va a ser también claro. eh, homenajeado, es decir, que en, la, en chiquito, el sentido más amplio, de la también calzada, en el sentido humorista, ver. en el sentido más amplio magnífico. de la palabra cultura y de la palabra bellas artes, pues ahí tenemos esa representación tan amplia de personas. Pues yo estoy encantado de que estén en Córdoba. Eh, siempre eh, estoy con, con la Casa Real a todo lo que hace. Pero en este caso es que que nos toque en Córdoba, pues una verdadera maravilla. Uh -huh. Es una cita importante para la ciudad. Sí, hombre, eh, además ofrece, eh, se ofrece una amplitud de todo lo que significa el arte y en, todo su, y en todos sus campos uh -huh. y la verdad es que es una alegría ver ese, ese arte cuando vivimos inmersos en una sociedad con tantos ignorantes e ilustrados como existe. Cierto, aquí vemos eh, que precisamente las personas que hay no son ignorantes, ¿eh? Para nada, al contrario. Esa cita previa fue la cena de anoche, hoy a partir de las 12 que estaremos en directo daremos también la, la señal de todo lo que ocurra con esta entrega de premios y que volvemos a situar a Córdoba culturalmente hablando eh, en el mapa, que yo creo que evidentemente no se ha borrado nunca porque la, la historia que tenemos y, y la cultura que tenemos es impresionante, pero sí que es cierto que está bien recordarle al mundo ¿no? que, que aquí estamos <laughs> y que aquí está Córdoba. Claro, si es que todas estas cosas hay que aprovecharlas al máximo. Ten en cuenta que un minuto de televisión cuesta un dineral en uh -huh. cualquier medio, en, este, en los medios nacionales, no te digo ya lo que tiene que costar un minuto de televisión, y, y, y tener la suerte de asociar eh, Córdoba, su patrimonio, su historia y su futuro con la cultura es para nosotros una gran suerte, una maravilla. Vamos a ver qué, qué tal se desarrolla dentro de un ratito. Pues Santita. muy bien, cómo se va a desarrollar. Seguro bien, que sí. Y seguro, y seguro que los reyes estarán bien acompañados por todos los cordobeses que se acerquen a, por supuesto. a verlos mi, y a recibirlos. Mi, mi, mi niña van a, van a estar ¿no? allí, ¿verdad? Hombre, es que el momento la lo primera, requiere. Hombre, claro, sí. <laughs> es que el momento lo requiere. Por <laughs> claro que claro. sí. Nuestra claro, compañera sí. Ana Espino también estará allí dentro de un ratito. Con, conectaremos con, con lo que ocurra en el Palacio de la Merced. Y continuamos hablando de más noticias porque el día... Pues, ...trae bastantes noticias... ...alguna que os haya llamado la atención especialmente... ...y yo siempre os doy a vosotros... ...el, el paso, para que decidáis vosotros. Bueno, a mí particularmente hay una que me... Que me llena un poco más... ...porque se trata de, de... ...una campaña que ha desarrollado la Asociación de Víctimas de... de voluntarios de Acción Social... Sí. Eh, para, ...para llamar la atención sobre el tema del acogimiento... Sí. Eh, ...que es... ...bueno pues... ...como se trata de niños, se trata de de niños en, en situaciones tanto extremas o de situación de exclusión social o víctimas de, de, víctimas de violencia doméstica sí. o también niños que han venido dando el salto eh, tan terrible del, del, de venir desde África eh, en unas condiciones extremas, pues todo lo que sea... Mirar por esa persona, la verdad es que yo creo que hay que tener esa sensibilidad que, que tiene esta asociación y animo a todo el mundo que, que quiera conocer esa labor que están haciendo y ese llamado que están también haciendo para que la gente eh, se, se acerque a esta asociación y que, y que conozcan qué es lo que es el acogimiento familiar. Sí, estamos hablando de 161 niños que son los que están a la espera de una familia y mientras están en centros de, de menores. La acogida también es fundamental, Adolfo. Muchas veces pensamos en, en adopción, ¿no? cuando una familia uno pues, eh, quiere dar esa, esa oportunidad, pensamos en la adopción, pero es que la acogida también es muy importante. Y yo creo que hay muchas más familias que pueden acoger que adoptar. Y, y es una opción pues, que no es tan factible, que, que no es tan sencillo encontrar una familia de acogida. Bueno, imagino que existirán mucho, muchos recelos y mucha y también mucha idiosincrasia burocrática también. que marca en cierto modo pues, la predisposición de, de, de las familias y de las personas a, a embarcarse en este proyecto. Aparte de que entiendo también que estas familias deben de estar bien preparadas, eh, sí. psicológica y emotivamente hablando, para poder ofrecer eh, esa necesidad de amor que, que a buen seguro estos niños necesitan en ese momento. Entonces, bueno, es un camino que para nada es sencillo de emprender. Y el otro día hablábamos sobre, sobre los valientes en esta sociedad y aquí tenemos eh, un claro ejemplo de, de valentía por todas estas familias que, que dan ese paso adelante y se preparan para ofrecer lo mejor de ellas mismas. Gerardo. Es que sabes qué pasa que mmm, la sociedad es una sociedad muy abierta entonces hay, caben todo tipo de sensibilidades y también eh, el, la administración tiene que recoger también ese tipo de mmm, sensibilidades de personas que tampoco quieren asumir eh, lo que es una adopción sí. sino simplemente pues se prestan se, son generosas y se dan a, a la sociedad para este punto en concreto, de acoger a niños, eh, en un caso de hasta 7 años, después hay algunos que llegan a la mayoría de edad y, y que son niños con unas condiciones mm, muy difíciles. Uh -huh. Entonces, mm, la suerte es que tenemos eh, eh, voluntarios como estas esta, mm, asociaciones que recopilan unas cosas y otras y entonces hacen que se pueda establecer esos vínculos. Eh, el, por supuestísimo que pasan unos controles que, que tienen que hacer eh, estas asociaciones y que son fundamentalísimos tanto para recibir a esos niños como también después para, para la despedida. Sí. Porque los niños que vienen en acogida no vienen en adopción, es otro, es otro sistema que, que para nada tiene que ver con la adopción. Entonces, eh, hay que... Eso, que, que son... Mmm, hay sensibilidad por parte de la Administración, hay sensibilidad por parte de los ciudadanos y bueno, es una labor tan magnífica y tan, tan importante que esos niños tengan ese contacto familiar que yo los animo a todo el mundo a que conozcan la labor que están haciendo y que después que, que den el salto. Es una labor eh, que, como decimos, implica muchísima solidaridad, muchísimo cariño y es acoger a un miembro más en la familia. Que, claro, también cuando uno eh, se plantea dar ese paso tiene que saber a lo que se está enfrentando. Que eso no es hoy quiero que vengan y mañana digo que no, que, que me he cansado porque, claro, el ritmo de una persona más en casa, incluso para parejas a lo mejor que no tienen niños, eh, pues, oye, es un cambio de vida, claro. Hay que ser consciente también cuando claro. uno... Hombre, hay que tomar conciencia de todo eso y además dentro de la noticia parece que una de las grandes eh, problemáticas que existen es cuando eh, no es solamente un niño, sino que a lo mejor son dos o tres hermanos, eh, encontrar esa familia que pueda acoger a los dos o tres hermanos para que no se digregue esa unión familiar que, que existe entre sí. ellos. Entonces imagino que bueno, esta asociación se encontrará con casi todas las posibilidades dentro de ese, de ese ámbito y estoy seguro de que todo esto, todo este tema favorece toda esta publicidad y sí. el hecho de que hoy podamos estar hablando de ellos eh, aquí, pues favorecerá seguramente que haya personas de, con un buen corazón y que decidan también unirse y pedir información y, y dar el paso, como muy bien dice Alejandro, de, de querer ayudar y querer colaborar con ellos. Yo conozco varios casos y sí. para los casos que yo conozco son de gente que tienen ya familia numerosa sí. y que además integran a una persona más suman. suman. Uh -huh. Es muy bonito uh -huh. ver cómo eh, estas personas que ya más o menos tienen una cierta eh, consolidación eh, familiar y tal, cual, uh -huh. eh, están tan agradecidos a Dios o a quien sí. sea, eh, por la situación que tienen, que quieren compartirla con otros. Uh -huh. Y eso a mí la verdad es que se me abre en la, eh, el corazón cada vez que veo cosas así, porque es que yo no, yo, no, yo no tendría esa sensibilidad con cuatro niños que tengo de abrir mi casa a otro más. Pero cuando yo lo veo, la verdad es que me quito el sombrero porque son gente de categoría. Por supuesto. Uh -huh. Pues seguimos hablando también de solidaridad y en este caso de una cita que se ha desarrollado a nivel nacional aquí en Córdoba este fin de semana. Y es que ha habido un encuentro nacional que ha reunido a 150 voluntarios de Prolibertas. Ya saben que esta asociación va vinculada a la Orden Trinitaria, que se encarga de trabajar con personas... Presas para que puedan bueno, pues, eh, formar parte también de la sociedad una vez que termine su estancia en prisión y que además llevan a cabo una serie de talleres también y de actividades con ellos muy interesantes. De hecho, aquí en Córdoba tenemos una tienda que es la tienda de ProLibertas, donde pueden también comprar pues, eh, una serie de artículos que ellos llevan a cabo y que realizan por medio de los talleres y que pueden ayudar también a la Orden Trinitaria, que toda ayuda es poca y más para ellos, que como saben también llevan el comedor social, tienen también bueno, pues, eh, ese nuevo centro de día donde también se desarrollan talleres y como digo toda ayuda siempre es poca y los trinitarios saben gestionarla muy muy bien 150 voluntarios es que sin el voluntariado no se podría hacer nada prácticamente en esta vida bueno es que eso es importante los cambios en la sociedad no surgen por decreto ley los cambios en la sociedad surgen porque hay personas que tienen una sensibilidad de algo y se van eh, estructurando se van organizando eh, y dotan ya y terminan creando un ente, un algo que, que sea lo que se ve el reflejo en la sociedad, pero que los cambios en la sociedad surgen por el corazón de la gente y por el conocimiento y por, y por esas sensibilidades que decimos. Y este es un caso eh, tremendo porque es que es, mmm, apoyan a, los, a las personas que han salido de la cárcel, apoyan a los inmigrantes, apoyan apoyar a los que no tienen nada es que a los que necesitan más ayuda y es muy plausible que existan personas como estas que, sí. que, que tengan ese punto eh, eh, de atención ante los que de <coughs> otra manera la sociedad es así de cruel y no los miraría y entonces pues yo veo todo este tipo de acciones la veo muy muy aplausible pues como comenta Gerardo, todo lo que sea sumar en positivo y crecer y ofrecer ese voluntariado sí. y que la sociedad siga creciendo desde esos valores, pues bienvenidos sean porque siempre van a existir núcleos de población que, que van a necesitar de ellos, desgraciadamente. Sí. Posiblemente, y a lo mejor puede resultar un poco frío decirlo tal, tal cual, pero la sociedad está, está estructurada como está estructurada. Y a veces para que los más pudientes, podemos decir, eh, puedan sobrevivir dentro de su propio ámbito social, hace falta que también existan estas otras clases sociales sí. que aportan esa otra visión y, y aportan esa otra cercanía y posibilitan, bueno, en este caso, que se desarrolle todo el ámbito de voluntariado. Que, bueno, que está tan inmerso y tan involucrado en la sociedad cordobesa, de lo cual yo, yo me alegro muchísimo. Es importante eh, saber lo que hacemos con nuestro tiempo y el poco o mucho que tengamos libre, invertirlo mm. en algo que realmente merezca la pena. Y voluntariado yo creo que es algo eh, en lo que mejor podemos invertir nuestro tiempo, porque además nosotros damos nuestro tiempo y la ayuda en lo que podamos, pero es que yo creo que recibimos muchísimo más. Cuando uno da de verdad, eso, es que al final recibes el doble de lo que tú estás dando. Eso, eso es lo que suele pasar. Uh -huh. Cuando tú te vuelcas con, una, con un proyecto, sobre todo en el que haya personas que lo necesitan, eh, la sensación que sacas de ahí es que te han aportado mucho más de lo que tú has aportado. Sí. Y eso es muy gratificante. Yo he participado con muchos temas de acción social y la verdad es que que siempre me quedo con esa sensación. ¿eh? Siempre te quedas con la sensación de que has ayudado a alguien y que tenías que poner ese, esa gotita ¿eh? sí. para, para mm, hacer lo que uno cree que está bien. Uh -huh. Por eso te digo, hay, hay que tener esa sensibilidad ¿eh? y proyectarla. Y la verdad que, que siempre eh, me quedo con eso y me quedo también con que hace falta hacer mucho más. También. Porque eh, la gente que ha estado en prisión, la gente que viene de la inmigración desde eh, de el estrecho, o cualquier otro tipo de inmigración, eh, requieren mucha atención. Eh, son nadie, nadie nace eh, inmigrante en el estrecho, ni nadie nace hijo de la cárcel, ni nadie nace. Eso es que la sociedad o la suerte o la mala fortuna sí. te ha llevado. ...a una situación Gracias. esa... ...y la sociedad que sea generosa... ...y una sociedad del bienestar como la que tenemos... ...debe ir a poner el acento... ...a, a mirar a esos... ...a los más pobres, a los más uh -huh. necesitados... Eh, ...por pura convicción social... ...y por pura convicción católica... ...yo desde mi punto de vista católico... ...creo que el mensaje que nos están dando constantemente... Sí. ...cada vez que vamos a la iglesia... ...es que tengamos una mirada al más necesitado... ...por pues si eso lo une a una componente social, pues más que más. No cabe, no cabe mirar para otro lado. Hay que, hay que eh, hacer un esfuerzo entre todos eh, para que la gente que eh, ha tenido una mala fortuna en la vida, eh, pues tengan mejores condiciones. Es que así de claro. Así, así es. Tenemos que tener todos también esa conciencia y esa parte solidaria que en este caso bueno, pues ha quedado reflejada con ese encuentro nacional aquí en Córdoba de los 150 voluntarios de ProLibertas. Y nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando y analizando la actualidad que, que hoy nos dejan los medios de comunicación y en este caso nos vamos a ir hasta el aeropuerto porque continúa sin propuestas concretas para sacarle más partido, pero esto es la pescadilla que se muerde la cola porque hace unos días leíamos también y veíamos y escuchábamos en los distintos medios de comunicación que se había cuadruplicado la actividad del, del aeropuerto. Puerto en Córdoba que claro uno se queda sorprendido porque dice ah, bueno pero hay actividad tanto como para cuadruplicarla pues sí la hay bueno. <laughs> y ahora qué hacemos <laughs> no o sea, es que de verdad el, el tema del aeropuerto es una pescadilla que se de la cola como has dicho tú es que eh, eh, no tenemos suficiente para que sea un aeropuerto mmm, de gran calado uh -huh. y sin embargo hay ya una demanda de gente que quiere utilizar el aeropuerto entonces a ver eso cómo, cómo se articula. Yo espero que eh, el tema es complejo, porque además, tú has visto todo el entorno que hay en el aeropuerto, impide prácticamente que el aeropuerto se, se sí. a, aumente. Con lo cual, no lo sé, no lo sé. Yo no soy experto en eso, pero, pero me gustaría que se utilizase para darle a Córdoba el mayor de, lo, de las difusiones uh -huh. y, y es una oportunidad que tenemos perdida. ¿Qué te parece a ti este tema? Bueno, pues dado que, que no se pueden quitar más casas de los alrededores, que no se puede quitar la avenida del aeropuerto de, de donde está, eh, dado que sea que esa es, ha dicho cuadruplicar, sí. ¿no? Eh, se, eh, eh, viendo el dato que, que sale la, en la noticia. Sí. ¿eh? Eh, sale a una media del uso de, durante el 2018 de 22 pasajeros por día. Por día. Entonces a mí lo que me gustaría saber es eh, qué inversión y sí. en qué sitio hemos invertido, bueno, han invertido lo, los sí. que han decidido invertir, para que 22 personas puedan hacer uso de esas instalaciones. Yo pienso que si esas instalaciones las dejamos como una pista para monopatines, seguramente habría más de 22 personas al día aprovechando la pista. Hombre, yo conozco a varios ¿Qué? que se irían con su patinete, te lo garantizo. A que sí? Tú, ¿eh? conozco a varios que se irían con su patinete. Entonces, tampoco existe, eh, se creó una comisión, según indica la noticia, se creó una comisión que albergaba todos los ámbitos sociales y políticos y económicos de, de Córdoba, y según el portavoz de esta comisión pues se está haciendo un trabajo que muy pronto se verán los frutos pero si luego la misma vez eh, se pone en contacto con todas las compañías aéreas y ninguna de ellas eh, en, informan al respecto de que puedan estar interesadas en abrir una línea comercial sí. con, con Córdoba y la única que estaba interesada, por lo visto, era una, una empresa de formación de pilotos finlandesa sí. que también lo ha denegado porque no existe la aproximación por, por vía satélite a, al aeropuerto y que está prevista que se incorpore ese sistema para el 2022. Pues podemos, mientras tanto, utilizar los monopatines o, la, o hacer un circuito de bicicleta o algo útil. Hombre, imagina por hacerle. Sí. Por, porque la sociedad cordobesa le saque una utilidad a la inversión que, que allí se ha realizado y también a, por, por compensar un poco a las familias que han sido expropiadas de sus terrenos para, para ampliar un aeropuerto que, que hoy en día sirve a 22 personas, según los datos que aporta. Según los datos exactamente que hay ahí. Sí. Es cierto que es uno de los puntos negros, podemos decir, que tiene Córdoba, porque siempre queremos que, que la ciudad pues, se apuntera en turismo, que la gente uh -huh. venga a pernoctar, una serie de, de aspectos en los que hay que seguir trabajando y yo creo que es que el aeropuerto para eso también es fundamental. Es que, eh, no sé, creo que, que tendría que, que haber una apuesta muchísimo más firme de la que hay sobre el aeropuerto y que realmente fuese un aeropuerto que funcionase. A lo mejor con no, no voy a decir que podamos ir de Córdoba a Nueva York, ¿no? Pero bueno, pero sí que por lo menos a los puntos neurálgicos principales de turismo sí que podríamos llegar directamente, por lo menos a europeos, ¿no? Córdoba Londres, Córdoba París, Córdoba Roma. Tú sabes que pasa que es que el desarrollo del aeropuerto tiene una debilidad patente, que es que cualquier ciudadano de Córdoba que quiera desplazarse a, al mundo uh -huh. Tiene desde el centro de Córdoba, desde el mismísimo centro de Córdoba, coge el ave y te deja en el centro de Madrid, en el centro de Sevilla o en el centro de Málaga, y con un tiempo bastante prudencial. Entonces, claro, eh, esos 22 personas que han cogido el avión, pues si, si los miras desde el transporte que se hace eh, vía Madrid o vía Sevilla sí. o vía Málaga, que es un gran aeropuerto, pues entonces seguro que se aumenta muchísimo más la. La, la ratio pero evidentemente mmm, algo habrá que hacer con el aeropuerto de Córdoba y no somos nosotros los que lo vamos a decidir verdad yo no sé tú yo no <risa> <risa> pues entonces podemos pasar a otra noticia sí, porque ¿Sí? como ni tú ni yo estamos en la mesa esta de, <laughs> de aportación ¿Sí? de, de ideas eh, e intereses eh, y tampoco formamos parte del departamento de Dime y Direte. Pues entonces podemos pasar a otra noticia bueno, sí, y ¿me vamos más a otra? rápido, sí, por favor. Bueno, pues vamos a pasar una que a mí es la que más me ha llamado la atención venga, en el día de hoy. Venga. Porque no sé. Creo que vamos a llega... poner lo mejor de nosotros, Gerardo. Venga, sí que este es mi tema, este lo elijo yo, venga, a ver, a ver lo que aportáis. Bueno, pues el ayuntamiento promueve un curso de cómo ser youtuber e impulsar el cambio social. Hoy en día, esto de mamá, quiero ser youtuber, a, a mí... No. Se me pone la piel de gallina, lo siento, pero. Y eso que, que me encanta, que, que yo soy consumidora de YouTube, que veo vídeos, pero no lo veo como algo para potenciar el cambio social, pues no, creo que hay otra serie de cosas. ¿Qué os parece a vosotros? Yo no he diferido contigo en un año o dos años que llevo aquí, pero. Pero hoy, hoy va a ser el día. Hoy va a ser. Hoy. Pues mira, te voy a decir, en el aspecto de que el ayuntamiento promocione esto, pues me parece fantástico. Eh, el, todos los medios de comunicación nuevos uh -huh. eh, eh, están siendo absolutamente devorados por la gente. Sí. Es eh, un consumo absolutamente. Eh, masivo. Eh, el acceso a las profesiones sí. mm, ya eh, prácticamente se está desregularizando en todo. porque bueno, pues la gente hace las cosas y, y si lo, los mercados asumen eh, que ese producto, ese servicio es bueno, mm. pues hay mucho mucho tema de regulación que está desapareciendo en aquellas profesiones mm -hmm. que se permiten... en esta del periodismo o de los youtubers o de las eh, personas relevantes en Instagram, sí. o tal cual, bueno pues eso es lo que la sociedad está queriendo, la sociedad quiere que eh, mi prima la pela sea la, la youtuber del año sí. eh, y va a ir a buscar los vídeos de esa persona y entonces pues como tú comprenderás ahí no interviene una titulación universitaria como la de periodismo sí. o interviene cualquier otra condición nada más que es que la gente demanda ese, ese producto ese servicio y entonces lo va, lo va a adquirir y que el ayuntamiento se ponga en esa línea bueno pues que le dé un matiz eh, a ese aprendizaje y además le dé un, un matiz social, como dice la noticia, pues bueno pues es, es parte de, de este entramado. Eh, cuando lo, lo que hay que estar es mm, ávido a lo que la sociedad está demandando. Y en ese sentido, pues yo veo muy bien que el ayuntamiento eh, tome esa iniciativa. Es un curso, tampoco, tampoco está haciendo una escuela de periodismo para youtubers. Es una actividad pues más o menos puntual. Pero, ¿qué vemos realmente en YouTube? Porque eh, yo creo que, que demandamos no precisamente noticias ni nada de eso. De hecho, yo no, no emparejo la parte de periodismo con YouTube porque no, no veo enlace. Yo, a mí lo que me sorprende es que alguien te abra la puerta de su casa y te diga: Buenos días, vamos a ver mi casa. Los Room Tour, por ejemplo, que se llaman, o los Home Tour. No sé, es algo que, que, que me sorprende ¿no? y que eso se pueda llegar a profesionalizar. Que tú te profesionalizas para enseñarle al mundo lo que te pones, el maquillaje que utilizas, cómo te peinas, cómo decoras tu casa. E incluso ya hay familias que, que de hecho, por ejemplo, una youtuber muy famosa que es Verdelis, que ha formado parte de, de un programa como Gran Hermano, hasta el parto de sus hijos. O sea, no sé, creo que, que estamos perdiendo un poco el norte y, y que mostrar absolutamente todo, no sé yo, y que ya haya un curso para que te enseñen a cómo mostrar tu casa y tus cosas. A mí me resulta sorprender sor, sorprendente. perdón Adolfo, ¿qué opinas tú? ¿Te vas a hacer youtuber a todo esto? Tú tendrías mucho que enseñarnos, oye. Eh, bueno, sí, <laughs> posiblemente eh, podría, podría hacerlo. Eh, de hecho, he recibido invitaciones por personas que, que me conocen para que montara mi propio canal, eh, pero he decidido seguir manteniendo mi mi parte más personal, más íntima y más, eh, más lo que soy, eh, alejado de toda esa parafernalia social. Eh, a mí no me asusta eh, que haya personas que se quieran dedicar a, a esto, de hecho hoy en día incluso en las universidades se hablan que ahora mismo todas las personas que están estudiando en los colegios... Más del 40% o el 50% de, de esas personas, cuando lleguen a su ámbito profesional, van a desarrollar profesiones que hoy en día ni siquiera ni siquiera existen. existen. Con lo cual, muchas veces pensamos que estamos formando a los niños o educando a los niños para algo que realmente luego no va a ocurrir. Uh -huh. eh, a mí, lo único que, que me podría ocupar mi tiempo en el tema de, de los youtubers es saber si estamos, eh, es, se está creando realmente un movimiento libre. ¿no? Sí. O bien se está creando un movimiento intencionado, ¿eh? o con unas directrices muy marcadas, donde existen muchos más eh, lo que he dicho antes, ignorantes ilustrados uh -huh. que te da, que te dicen, que te enseñan cómo debe de, cómo debes de vivir, o al menos te dicen que si quieres vivir bien tienes que vivir como ellos. Y luego también existen mucho en YouTube y en otras plataformas sociales existen muchos vendedores de humos. Sí. Los vendedores de humos eh, te venden lo fácil, lo sencillo, lo que te, di te dicen cómo tienes que hacerlo para que rápidamente, de una manera simple ¿eh? y fácil, lo puedas conseguir. Lo que pasa es que luego esa realidad, o cuando vas al mundo real, no no es tal cual, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas que, que me sorprende hablando esta mañana con, con mis hijos de esta de, esta, de esta noticia sí. es que ella, la mayor tiene 19 y el pequeño tiene 14, y me decían que es que YouTube ya está pasado de moda. Que ah, ya y existe, YouTube está pasado de sí, moda. Sí, para ellos ya existen otras plataformas con menos limitaciones de las que legalmente ha puesto YouTube sí. para poder ellos subir sus vídeos y demás y que YouTube está ya para las personas, me dice papá la, YouTube está para las personas mayores, nosotros ya nos movemos en otra plataforma. <laughs> <laughs> no, bueno. eh, es decir, que ellos están demandando, eh, según lo que está relatando uh -huh. de tu hijo... ellos ya están demandando unas nuevas plataformas, unos nuevos canales. Ya existen, eh, en los que, ya pero, existen, ya en existen. que existen, lo que te quiero decir es, en los que ellos puedan... Eh, 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 consumir ese tipo consumir sí. y ser parte activa uh -huh. parte pasiva parte sí. activa de este juego mediático es decir la gente está pidiendo cada vez más la, 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 tú has dicho yo no entro a, a ese a ese espectáculo sí, sí. O sí. Como, no sé cómo lo has definido pero bueno, bueno no. más o menos no te expones no te expones ahí pero si te expones en otro canal magnífico y que lo haces muy bien que es la, eh, la escritura Uh -huh. Tú escribes libros, entonces uh -huh. tú reflejas tu capacidad o tus sentimientos por medio de un formato que es un libro. Y hay otra gente que pone un formato en un vídeo. Y ese vídeo tiene una viralidad inmediata en el momento que la sube a YouTube. Porque la gente está ávida de saber qué es lo que. Uh -huh. es. Y, y hay contenidos tan absolutamente dispares como unas clases de poesía o como este fin de semana que he visto una señora que, a, que tiene millones de visualizaciones de cómo organizar una maleta en su, de su casa, de, de viaje entonces la señora te indica cómo doblar los calcetines Oye, pues y, eso tengo que verlo yo pues, Lo que te <laughs> quiero decir, y, que te decir que es que eh, lo, los contenidos son tantos como personas haya en el mundo uh -huh. que tengan un teléfono móvil y después la difusión será eh, eh, acorde a las necesidades, que es lo que busca la gente. Yo no sé cuántos libros has vendido tú y me encantaría que hubiese vendido mmm, miles, uh -huh. o millones, millones. Yo quiero para ti millones. Pero lo que te quiero decir es que ese formato libro tiene el, el desarrollo que tiene. Si lo hubiese subido a YouTube, a lo mejor cobras menos, pero tiene mucho más difusión. Es que todo tiene. Esto está todo cambiando, sorpresa, todo está contra, cambiando. Claro. Y entonces, como está cambiando, eh, cambian eh, los formatos, cambian la, las direcciones, cambia todo. Mira, hace 30 años, sí. yo recuerdo cuando yo estaba estudiando Derecho, los despachos de abogados se dejaban los ojos, los meses de mayo y de junio, sí. se dejaban los ojos y, y el sueño haciendo declaraciones de la renta porque le cobraban 5.000 pesetas a cada a cada familia que le hacían sí. todos los papeleos y venga papeles por todos lados, aquello era una barbaridad. Hoy la comunicación con Hacienda se ¿Sí? trata de un, una serie de actos sensales ¿eh? y, y, y comprobar básicamente comprobar los datos que te aporta Hacienda sí. y haciéndote hacer así, ¡pum! comunicación con Hacienda hoy día es ¿eh? un botón. Todas aquellas personas que se dedicaban a esa actividad de esa manera, pues habrán tenido que dejar esa actividad porque es que ya no hay demanda para eso. La demanda ahora será más técnica, será más eh, específica: si era es una sociedad, si era una persona, si compra o no determinados bienes, pero lo que es para el común de los mortales que pagamos a la renta, eh, esa, ese manejo de papeleo, de cual, eso, eso ha cambiado. Eso ya no va a volver a existir. Ya tenemos una nueva forma. Eh, yo quiero te digo, un montón de profesiones. Aquí sí. es que está cambiando todo. Está todo. El comercio. El comercio. Eh, vamos a vernos. Eh, el comercio tradicional nos vamos a vernos abocados al cierre. ...pues si no en uno, en dos, en tres años... ...porque la gente joven está comprando por internet... Por internet. Como, ...entonces la gente está comprando por internet... tú dices, oiga, este, y este, ¿cómo tendría yo que hacer... ...para que la gente viniese?... ...pues sí, cree usted una experiencia... ...cree usted en otro, otro... ...usted que, es que tenga una tiendecita de 20 metros cuadrados... criatura, eso es lo que soy, que no tengo... ...pues terminarán desapareciendo... ...y el que quiera interactuar con la gente en el comercio... ...pues tendrá que amoldarse a algo nuevo que está por venir entonces todo todo está cambiando y las profesiones eh, como la tuya de periodismo sí. es de las que más eh, se están prestando a ese tipo de, de modificación porque hace 50 años quién iba a decir que carmelo marchante iba a estar en un, en un en un panel de esto en un cómo se llama esto <laughs> En la televisión, dándole a la gente su opinión de las cosas. Sí, claro. Pues eh, Mi abuelo no lo hubiese visto eh, a esa señora ni un segundo. <coughs> Sin embargo, ahora tiene un programa magnífico todas las tardes. Yo no sé, que sé que te diga esto está todo cambiando. Entonces, eso significa que la excelencia de la sociedad actual se tenemos que basar en la mediocridad de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite lo que no me he enterado. Espera. No, no, a no, ver. No, ha sido en referencia al hecho de Carmelo Merchante que está, sí. que está comentando, me refiero si, y ha hecho. El, ha hecho ah, también, que me está dirigiendo a mí la pregunta. Sí, ha, ha hecho la, es, la, la, es la reflexión que me con tu abuelo Espera. que no lo hubiera comprado o no hubiera, o no hubiera comprado, no estaría viendo ese tipo de programa, es eh, si la sociedad actual. Eh, esa, esa ignorancia ilustrada. Que yo no sé lo que hace la sociedad actual, la, que yo te la estoy diciendo lo que yo haría. La ignorancia ilustrada lo que hace es llevar al máximo número de personas posibles a un movimiento social muy concreto, a una manera de pensar muy concreta ¿eh? y lo más basado en la mediocridad y en la falta de conocimientos posible Entonces, Ajá, sí. si la sociedad se está enriqueciendo de ese tipo de programas, de ese tipo de personas, podemos pensar entonces que estamos yendo más hacia una sociedad mediocre. ...que hacía una sociedad rica de man en maneras de pensar... Puede ser, y de, puede y de ser, actuar. pero te voy, te voy a decir también una cosa más... Es una pregunta que me hago, ¿eh? Sí, o sí, sea... eh, evidentemente los datos están ahí... ...y la gente, eh, eh, lo que hay es lo que hay... ...pero también te voy a decir una cosa... ...estas nuevas herramientas sociales... ...este YouTube, este eh, Instagram, este Facebook... ...te está habilitando un, una mmm, cantidad de contenidos... Mmm, ...para el intelecto que nunca en la historia se ha tenido la, la gran eh, eh, en biblioteca de la Alejandría sí. podría tener los títulos que tú quisieses que habrían eh, en un pendrive de sí. hoy día eh, entonces mmm, vamos a, a asimilar unas cosas con cada cosa en su sitio la cultura el conocimiento el saber eh, de las cosas de igual eso no está hecho para todo el mundo, hay gente que es que no quiere saber de todo, y la gente lo que quiere es estar viendo la tele, y si le pones a más Mastante, como si le pones a Nacho Vidal, o a, se lo pone por delante, y eso es lo que, es lo que ven, y, y por eso ni son ni mejores ni peores personas, cada uno que vea lo que le vengan sí, ganas. Sí, aquí no estamos hablando Pero de, la de, medio... de mejores o, o peores personas, estamos hablando de, de lo que es la, la riqueza cultural ya que hemos hablado, vale, ah, que, hemos hablado cultura, de, que los contenidos de, de la que los contenidos están que los contenidos están ahí es como el que quiere ver los documentales de las dos y el que y otro que quiera ver eh, otro contenido mucho más efímero bueno pues ahí está la opción después de las personas están ahí y evidentemente la gente el, la masa la masa lo que quiere es contenido más divertido menos estresante la gente lo que quiere es que no le chapen la cabeza todos santo días pues bueno pues eso es lo que hay entonces, desde ese punto de vista, eh, podemos llegar a la conclusión de que por eso, y ya aprovechando que, día, que este pasado viernes el presidente del gobierno eh, anunció las próximas elecciones generales sí. ¿no? para, para el 28 de abril, eh, podemos pensar entonces que desde ese punto de vista que tú estás comentando, y que bueno, yo lo veo acorde, eh, por eso también hoy en día tenemos más políticos mediocres. Por supuestísimo. Sí, ¿no? Mira, yo ayer estuve viendo una Pero entrevista de, de Alfonso y Guerra partido, ¿eh? ¿Eh? Sí. que yo estaba alucinando conmigo, uh -huh. porque yo en mi época de juventud, Alfonso Guerra era el látigo negro. <laughs> Alfonso Guerra pillaba a alguno por banda y ese tío se meaba los pantalones, uh -huh. porque tenía una adicción, tenía una agilidad mental y tenía una mala leche eh, impresionante. Y, a, y yo ayer estaba mucho más cerca de Alfonso Guerra que de, que de otros políticos, a lo mejor de. ...de una tendencia política sí. más afín a la mía... ...y yo decía, coño, si es que todo lo que está diciendo Alfonso Guerra... Eh, ...es que lo suscribo ahora mismo sí. a, a P y a Paz... Eh, 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 ...yo particularmente que me, que, que me inicié en el tema político... ...en los años 80, tengo esa referencia... ...mi hijo Gerardo no sabía quién era Alfonso Guerra... ...entonces no, no pueden tener ese misma criterio... Qué quieres que te diga. Mm, hay mucho mucho político eh, mediocre y hay mucho votante mediocre. Pero oye, que es la es pero, pero son las que hay. Es que somos entonces, todos iguales ante la ley. Será porque existen muchas carmela Carmel marchantes. Por lo como, que sea será, pero que será que, que, que mueve, será por que lo que, mueve, que, que sea que mueve a una Ajá. sociedad. Esperamos, es que será por lo que sea, pero que eh, tan votante es el menos formado. Como sí, el no, más formado. No estamos hablando de que sea más o menos votante. Estamos hablando de que. No, tú estás hablando de políticos no, mediocres y de sociedad. No, eh, no vamos bueno, a ver, entonces, yo estoy hablando de políticos mediocre dentro tú... de dentro del hilo que también has expuesto y que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, que al final siempre digo que que para llegar a conocer realmente cuáles pueden estar siendo las causas que están que están llevando pues a a esta digregación social que existe hoy en día y estas confrontaciones. Y estos radicalismos y estos extremismos sociales, eh, pues, pues lo podemos basar en que en toda esa ignorancia ilustrada y en sigue, toda esa pues, mediocridad social que se está, bueno, que pues se está generando. Ni man, o sea, y ya vuelvo a lo, y lo he dicho al principio, pero, es una pregunta que yo mismo me hago pues para, para buscar y encontrar pero mi que propia te, respuesta. ¿Qué ha sido? Que esa mediocridad social que tú estás diciendo, esa mediocridad, que todo el mundo vota. ...vota el más formado y el menos formado, el que tenga más sensibilidad a unos determinados temas y el que no tenga ninguna. Y todos somos iguales ante la ley, con lo cual todos tienen derecho a formarse, a, a, a formarse y a, y a votar y a todo. Eh, ¿Dónde está el, el matiz? Pues que el que esté más formado tendrá más criterios para decidir sobre unas determinadas cuestiones que otro, pero que a fin de cuentas hay que mm, mm, eh, hacer política para todo el mundo, porque eh, todo el mundo tiene el mismo derecho. ...que hay, hay gente que, que, que tendrá más sensibilidad... ...a, por ejemplo, a temas culturales... ...como sí. hemos visto hoy día, una marcha por Ategua... Sí. ...o habrá gente que tenga más sensibilidad... ...a, a los peces del río, a, a los peces... ...a toda la a masa que vive al lado del río... O habrá gente que tenga más sensibilidad al tema de inmigración, o otro que simplemente lo que quiera que los políticos gestionen y, puro punto y, y no quieren más historia. Y otro es que no quieren saber ni de política. O sea, ¿Que es que habla de política, te dice el tío que te vaya a la playa? Sí. ¿No? Pues todo eso votan. Bueno, pues nada, pues entonces, pues genial, pues viviremos, seguiremos viviendo en esta, en esta sociedad. De, de ignorancia, porque evidentemente está claro que si se fomenta toda esa ignorancia es porque es suculenta y es negocio para ciertas capas sociales, por lo tanto, pues ni, nada, genial. Ni lo dudes, no capas sociales, determinados medios de comunicación están hechos nada más que para gente inculta, y eso es así, es que uh -huh. no tienen más historia. Y, no, y... De, hecho, de hecho, la propia, la propia, la propia Internet y las propias redes sociales que ambos estamos de acuerdo en que más del 70% de las informaciones que, que se aportan son, son erróneas, son falsas, son incompletas, ya está generando un movimiento social y una manera y un hábito social de ignorancia. Entonces, a partir de la ahí... La que tú quieras, la que tú quieras, la no, ignorancia es la que tú quieras, no, tienes los medios, quieras, los no, contenidos no, los no, tienes, no, la que tú ya quieras, depende no, de la ti. Que somos, sobre la que tú sobre la que son educadas las personas, porque si las personas son educadas para saber discernir, eh, pues, que es verdad eh, y que no es verdad. Eh, ah, y ah, además ya si las edición, personas no. son educadas para que sepan que lo que tienen que hacer y tomar decisiones desde un pensamiento reflexivo y desde un saber escuchar, el de saber eh, contrarrestar las informaciones, el, el, no, el que las informaciones no son ni tan sencillas ni tan fáciles. Todo eso es un juicio que las personas tienen que ser educadas para saber trabajarlo. Y si no son educadas para saber trabajar eso, las personas por su propio hábito, uh -huh. por su propia dinámica del día a día, por, por querer hacer. ¿Por qué pensáis que, que la vida hoy en día es tan rápida? La vida es tan rápida para que las personas no se paren a pensar. Y en toda esa rapidez son más fáciles de meter sí, no noticias. De Yo creo que la vida pero, es rápida porque el propio ser humano ha evolucionado a, a tener una vida rápida. ...antes pues mm. no había que hacer... ...una serie de cosas que ahora sí hay que hacer... ...o antes el ritmo de trabajo pues era el que era... ...las mujeres en casa cuidando de su familia... ...y el hombre su jornal y al llegar cuando, a casa... ...pues ya está, cuando, a dormir, a cenar y bueno, a dormir. Cuando hablo de rapidez me refiero también... ...al flujo de información que tenemos... ...permanentemente en la mano. Pero somos eh, nosotros quienes eso lo, lo demandamos... O sea, no pero es si, que... No, pero si yo no digo que no se demande esa información... Que, que no hay un gobierno... Eh, no ...centralizado gobierno, mundial... ...que te que mande no estoy, ahí 28 millones de noticias falsas para no hacerte pensar, para que no te dé tiempo. No, somos nosotros los que demandamos. De hecho, yo no bueno, sé vosotros, pero ¿cuántas veces podéis mirar el móvil buscando noticias de información? Porque yo no sé, pero vamos, una vez a la hora más o menos, entro a ver si hay alguna noticia interesante, que haya pasado algo. Yo, yo solamente, lo, últimamente, yo, lo miro solamente... Y lo demando yo, nadie ver, me dice que tenga que claro, mirar claro, el, claro. el teléfono ni que tenga que buscar yo, información, que... lo demando yo. Pero tú mira dónde lo tengo yo, el, el, claro, el claro, teléfono móvil el todos los días, porque claro. yo estoy constantemente Yo lo hago, hago sobre todo cuando cuando aquí mi compañero Gerardo comparte algo en su grupo entonces me intereso pues, por saber el... bueno pero pero ver, ya tiene una referencia yo a veces si, claro a, claro si, a claro. si voy a ser yo, eres yo el a veces si voy a eh, ser pues, el, eres referen el referente el referente el referente de echar eh ah sí sí sí, sí hombre claro, el pero, muchas gracias <laughs> muchas gracias estoy, pero en diez, estoy en mis diez minutos de, más y, he y, y lo aprovechado para darme un piropo vale os digo hasta luego porque me acaban de chivar por aquí que la alcaldesa está hablando pues y aquí manda hoy 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 más el acto que tenemos. Por supuesto. Gracias a los dos.